Volvemos a encontrarnos. Celebremos juntos la quinta edición del Live Festival Jericó, un encuentro que reúne diversidad de pensamientos, sonidos, imágenes y palabras para inspirarnos a tejer conversaciones e imaginar nuevos mundos posibles. Durante 3 días disfrutaremos de grandes invitados como Laura Restrepo, Luz María Sierra, Elisa Guerra, Pablo Dors, Yayo Herrero, Adriana Villegas, Marta Incapié, Santiago Rojas, Gabriel Mesa Nichols, Paula Moreno, Cristina Fuentes Larroche, Horacio Benavides, Indira Serrano, Daniel Morczynski, Santiago Beruete, Andrea Echeverry, entre otros. Ven y disfruta de una edición que reúne recuerdos y aprendizajes para mirar con optimismo el futuro. En el Teatro Santa María, y bienvenidos todos los que nos acompañan también a través de la señal de Teleantioquia, no solo en el departamento, sino en todo el país. Miento, voy a ser absolutamente sincero, de Indira. Ayer me decía una frase que quiero que empecemos con esta. Indira decía: no hay sonido más bello para un ser humano que el sonido de su propio nombre. Y sobre eso va esta conversación. Ya van a entender por qué. Indira, bienvenida. Juan, muchas gracias. Gracias por esa introducción tan maravillosa. Muchas gracias al JAI por permitirme el honor de estar aquí por primera vez. Y muchas gracias a todos ustedes por haberse tomado el tiempo para venir hoy a escuchar esta conversación, que para nosotros es solamente una conversación de la que somos canal. Empecemos con un nombre, Indira. Esta vez no con el tuyo. Empecemos con un nombre, Rosa. Rosa la Crespa. Este libro es tu primer libro, de muchos que yo sé que vendrán, de algo que algunos conocen como literatura infantil, pero que para mí es literatura universal, porque no solo le habla a los niños, le habla definitivamente a la madre, al tío, al amigo. Uno piensa que a los niños hay que irles enseñando y los niños son grandes maestros. Y Rosa en este cuento es una gran maestra. Háblanos cómo nació este libro y luego vamos a escuchar de tu voz algunas páginas. Yo empecé hace 6 años, más o menos, un proceso personal que se llama Reconstruyendo Imaginarios. Quería hablar de las inquietudes que yo tenía como mujer afro. Y lo primero que hice fue tratar de dejar en claro cuáles eran solamente vivencias de Indira Serrano y cuáles eran vivencias de otras mujeres afro. Y empecé a hacer en mi casa círculos de mujeres. Yo me acuerdo que mi mamá en esa época me decía: ¿tú qué haces perdiendo tiempo aquí, metiéndose poco señoras aquí a que hablen de qué? Luego les traduzco.
En costeño. Y claro, mi madre en ese momento no entendía muy bien y empezamos a hacer círculos con mujeres de muchos, de muchas experiencias de vida diferentes, que lo único que compartían eran ser mujeres afro. Tenía una ingeniera, una abogada, una dueña de una empresa, una empleada doméstica, una cantante, una bailarina, una estudiante. Y me di cuenta que sí, había muchas vivencias en común. Y eso empezó una idea de empezar a cambiar los imaginarios que teníamos en la cabeza que nos hacían daño, que tenemos desde niños, que consideramos normales o correctos y no lo son. Y muy poco tiempo después me di cuenta que yo no podía hablar de un tipo de discriminación si no hablaba de todos los tipos de discriminación. Y empecé a darme cuenta que no podía hablar solo de las mujeres afro. Tenía que hablar de las mujeres afro, de las comunidades LGTBIQ+, que tenía que hablar de los migrantes, que tenía que hablar de las personas, de la discriminación que sufren las personas a medida que van llegando a cierta edad, de la discriminación por la imagen corporal, por el peso. Y empecé a hacer estas charlas en muchos espacios diferentes para mí, porque finalmente todo lo que uno comparte es para volvérselo a decir a uno una y otra vez. Y en ese proceso dije, ¿de qué es lo primero que quiero hablar? Y me di cuenta que lo más cercano para mí había sido mi experiencia con el pelo crespo, ¿no? Yo nací en una sociedad donde el pelo crespo es pelo malo, ¿no? Y donde se convierte en un defecto que hay que esconder, que hay que ocultar, que hay que vivir a pesar de él y no por él. Y empecé a escribir unos cuentos que se escribieron solos porque yo no quería que yo no estaba pensando que fueran de cierta forma. Se escribió en rima y terminé escribiendo en ese momento 3 cuentos. Uno que se llama Rosa la Crespa, otro que se llama Miguel el Torpe y otro que se llama Rafael de las Gafas, que hablan, es una colección con la que sueño, que se llama Así soy yo y que habla de autorreconocimiento y respeto por las diferencias. Pero claro, Rosa era lo más cercano a mi experiencia. Cuando yo vivía en Barranquilla, siempre pensé que mi cabello era una cosa terrible con la que tenía que vivir. Y después cuando empecé a modelar, me lo alicé, me lo corté, hice de todo, usé pelucas. Hasta que en algún momento, cuando vivía en Venezuela, alguien me dijo, tu cabello como ese es perfecto, no tienes que esconderlo. Y me obligó a usar un afro para una fotografía. Cuando terminé esas fotos, ya estaba en la causa del pelo crespo. Y empecé a usar el pelo crespo en el mundo del modelaje mucho tiempo y cuando volví a Colombia hice una novela que se llamaba La Costeña y el Cachaco. Ajá. Y lo primero que le pedí al director de arte y al director es que me dejaran llevar el pelo crespo. Eso fue en el 2003. Y el círculo no se cerró hasta que un día en Santa Marta una señora se acerca con una niña de 6 años y me dice, una niña crespa, y me dice, ella odiaba su pelo hasta que te vio en televisión. Y me di cuenta que quisiera yo o no, tenía una responsabilidad de representatividad y que no estaba ya hablando solo por mí, por mi propia experiencia, sino que estaba hablando por otras personas. Cuando nace Rosa la Crespa y empieza a escribirse a través de mí, descubro una cantidad de mensajes. Rosa es mi experiencia, pero también es muchas experiencias que he ido viendo a lo largo de la vida de muchas personas, no solo afro, de muchas personas como con esta herencia latina que tiene un poco de todo, que son crespos, ¿no? Y cómo nos han enseñado que eso es un defecto que hay que esconder, que no es profesional, que es desordenado, que no nos deja ver serios, etc. Y lo que ven ahí en el libro es un poco la experiencia de muchas personas alrededor del cabello. Y Rosa es una chica que empieza este libro para mí es circular, porque ella empieza simplemente preguntando cómo me peino hoy, y su familia y la gente a su alrededor hace de eso una ola, ¿no? Y hace todo un problema. Aprovechemos que este es un festival de literatura, y yo pienso que no hay asunto más bello que cuando nos encontramos en torno a la palabra, que escuchar al autor, leer sus palabras. Regalarnos algunas páginas de Rosa, por favor, Indira.
Además que podrían ser canción por el mismo ritmo que lleva cada página. Me levanto en la mañana con el pelo alborotado y le pregunto al espejo, ¿cómo me hago mi peinado? Mi abuelito ha sugerido con dos trenzas apretarlo, pues se queda allí quietico, ni siquiera hay que peinarlo. Mi maestra lazadora, qué finura, qué belleza. Pero después de dos horas ya me duele la cabeza. Escóndelo en una peluca, dice mi tía Encarnación, que ese pelito de escoba ya no tiene solución. Voy a volar dos páginas. Hay un líquido especial que lo dejará muy liso. Y me va a quedar genial porque liso es más bonito. Mejor córtenselo todo, dice práctico papá, porque para tener ese pelo es mejor sin pelo estar. Pero yo no quiero eso, me quiero poner mis lazos, mis adornos y mis moños y sin pelo, ¿cómo hago? Y así calva, adolorida, quemada y con comezón, fui a la escuela por un tiempo hasta que alguien me salvó. Una nueva profesora con unos hermosos crespos llegó a la escuela orgullosa de llevar sus rizos sueltos. ¿Quién decidió que mi pelo, si es liso, entonces es bueno? ¿Quién ha dicho que está mal solo porque es pelo crespo? El pelo quieto que tengo yo no lo quiero esconder, porque si nació conmigo es porque así está muy bien. Porque yo quiero mi pelo, negro y crespo como es, como lo tiene mi abuela, y orgullosa estoy de él. Como pueden escuchar, no estamos hablando solo del pelo. Estamos hablando, y no solo de Rosa. Estamos hablando de lo que siente un niño gordo en el colegio porque le dicen gordo todos los días. Estamos hablando de cada uno de los que están aquí y que nos están viendo. Porque yo sé que todos, en algún momento de la niñez o más tarde, alguien nos hizo sentir mal, muy mal. Por cualquier cosa, por la camisa que te pusiste, por la persona de la que te enamoraste, porque no tenías con qué pagar para estar en el mismo lugar que otros. La discriminación es una palabra universal. A todos nos han puesto alguna vez en el margen de la foto, afuera, desenfocados. Ese es uno, solo uno de los grandes valores que tiene este libro tuyo, que además no se queda solo siendo libro. Hablaba al comienzo que mucha gente también te conoce en las aulas universitarias, en las calles de los barrios, porque has convertido esto también en un taller, en una forma de aprendizaje para reconstruir imaginarios, que para mí es para destruir prejuicios. Lo que pasa es que suena muy fuerte, entonces suena más lindo como vos lo nombrás. Pero háblanos un poquito de esa construcción, de esos talleres, de con quiénes has hablado y de cuáles son las bases sobre las que se levanta el taller que se comparte a partir de experiencias como la de Rosa. Hace tiempo me di cuenta, en mi propio proceso de búsqueda de sanación, que es el que tenemos todos en algún momento de la vida, que muchas de las cosas que yo había aprendido de niñas, que yo consideraba inamovibles, no eran ciertas, ¿no? Hay una cantidad de frases que nos dicen todo el día y que parecen absolutamente inocentes. En mi tierra hay una que es mujer que no echa vaina es hombre, ¿no? hay otras que tienen que ver con, no sé, cosas mucho más duras, mucho más agresivas, como en negro no se puede confiar, otra cosa como a la gente vieja no hay que hacerle tanto caso. Mona, que no es brava, es teñida. Tú eres una negra fina. El nivel de violencia que hay detrás de esa frase no lo podemos describir, ¿no? O es que tú no eres gorda, eres rellenita. O hay mil cosas, ¿no? Hay también imaginarios que no están en la palabra, sino que están en las actitudes, ¿no? Están en el gesto,
están en la forma como alguien te mira con displicencia o te ignora por completo. Ayer hablábamos con mi querido Loncho Sánchez Bautet de la invisibilización que sufrimos muchas veces algunas personas y el grado de violencia que hay en invisibilizar al otro, lo que tú decías ahorita. Y el darme cuenta que había cosas que reconstruir hizo que yo empezara un proceso personal como con varias etapas, empezando por el merecimiento del que hablábamos ayer. Y empecé a darme cuenta que no solamente tenía que destruir esos imaginarios para mí. Y me di cuenta además, y eso es como una de las grandes misiones que yo me he puesto, es que no quería destruir esos imaginarios ni desde la violencia, ni desde la agresividad, ni desde el poner culpas en el otro. Porque estamos en una sociedad que ha recibido mucha violencia y que muchas veces responde con violencia porque no sabe de qué otra manera responder. Hablábamos ayer que hay muchas frases dichas o no dichas o tácitas que es como, no seré europeo, pero por lo menos no soy marica. No seré español, pero por lo menos no soy un negro hijo de puta. ¿Se puede decir esa palabra aquí o no? Se puede decir porque nos la han dicho siempre. No seré rico, pero por lo menos no soy un venezolano arrastrado. Hay un tipo de discriminación que me ha llamado mucho la atención últimamente, en el que he puesto mi foco últimamente, y es en el clasismo. Porque Colombia ha ido evolucionando, o por lo menos aparenta ir evolucionando, en temas de aceptación de las diferencias étnicas o aceptación de las diferencias por orientación o identidad sexual, pero todavía nos sentimos muy orgullosos de ser clasistas. Y la aporofobia es todos los días más constante. Claro, y esa cosa que aparece en muchas familias de que se mezcla el tema de salir adelante y el orgullo de salir adelante con el desprecio hacia las personas que tienen menos dinero, que tienen menos recursos, ¿no? La idea de que yo soy responsable de lo que me pasa es una idea un poco peligrosa cuando deja de lado la compasión de que no todos tenemos los mismos privilegios. Y para resumirlo de una manera muy abrupta, hay que decir que la cultura del narcotráfico tiene asiento básicamente en eso, en la idea de que salir adelante, como dice la leyenda que le mencionaba el papá de un capo que no quiero nombrar, que le decía, mi hijo trabaje y consiga plata, y si no puede, consiga plata. Sobre esa idea de tener y de ser más que el otro, se levantan muchas de las heridas nuestras como nación. Exacto. Y claro, Reconstruyendo Imaginario se fue cerrando en torno a ciertos temas que se me acercan, que son el merecimiento y el autorreconocimiento, del cual tenemos un hilo largo, porque para mí es opuesto a algo que yo llamo la vergüenza latinoamericana, que hablan acerca de cosas que tenemos que cambiar hacia adentro, la colaboración, sobre todo la colaboración entre pares, y la empatía, que es hacia afuera, hacia el otro, y el empoderamiento, pero no el empoderamiento como esa palabra que ya está un poco viciada y esa conversación que ya hemos tenido mucho y que está un poco malinterpretada. Y se gasta de tanto decirlo, sino el empoderamiento como el reconocimiento de las dinámicas de poder, incluso las dinámicas de poder dentro de nuestras propias casas. Ayer hablábamos con Juan acerca de que hay una cantidad de mujeres a las que se les dice empoderadas, dueñas de empresas o mujeres que logran hacer sus propios negocios y llegan a casa a veces a ser sometidas por un padre, un hijo, un esposo, y de eso no se habla, ¿no? O el famoso empoderamiento de los 80, yo digo 80s o 90s porque fue el que yo vi, de la mujer que se sentía empoderada pero que trabajaba en la calle todo el día y después llegaba a las 7 de la noche a la casa a trabajar hasta las 12 de la noche, se acostaba 3 horas, se levantaba a las 5, dejaba todo listo, almuerzo, desayuno, comida, y se iba a trabajar y creía que estaba empoderada, pero realmente estaba sacrificando toda su vida y no tenía la capacidad de poder ser ella.
Entonces, esos son los cinco temas de los que, en los que se basa Reconstruyendo Imaginarios y los que he ido llevando a lo largo de estos 6 años por todo el país. Hablemos un poquito, dentro de esos cinco, hay uno, me llaman la atención todos, pero hay uno que vos mencionás, que es la solidaridad entre pares. Es decir, una mujer solidaria con una mujer, un negro con un negro, una persona gay con otra persona gay. Visto desde afuera, habrá quien dice, ah, eso fomenta más la diferencia, como si fuera construir guetos, pero es todo lo contrario. Hablemos de eso. Hay una anécdota que no te conté ayer y que a mí me encanta contar en este momento. Hace varios años, cuando yo vivía en Venezuela y era modelo, me pasaron dos cosas muy particulares. La primera que pasó era que cuando yo modelaba, todavía era una época en donde, como si fuera algo muy normal, decían, vamos a hacer un desfile, como es famosa Naomi Campbell, una modelo muy famosa en el mundo de las pasarelas en los 80, metamos una modelo negra. Vamos a darle colorcito a esto. Entonces, todas las mujeres negras que había en la pasarela peleaban por ese único puesto. No importa si el desfile tenía 20, 30, 50 modelos, había un puesto para una modelo negra. Cuando las modelos negras nos dimos cuenta de que no teníamos que pelear entre nosotras, sino que teníamos que ir a por alguno de los 20 puestos, empezamos a quedar todas, porque dejamos de limitarnos entre nosotras. Yo no tengo que ser mejor que ella, que es como yo, tengo que ser mejor que todas. Y eso hizo que el espacio se abriera. Tiempo después, yo iba en el metro en Caracas y encontré una mujer absolutamente espectacular, una diosa, una mujer negra de 1,80 m con el cabello rapado, divina. Si ella dice diosa, ¿cómo era? A mí me pareció fantástica, era una chica de un barrio muy pobre de Caracas y le dije, quiero llevarte a mi agencia. La llevé a mi agencia, la contrataron, en el mundo de la moda todo pasa muy rápido, y un año después ella estaba haciendo todos mis trabajos. Y en ese momento a mí me entró la angustia de, y entonces si yo ayudo a alguien que es igual a mí, me va a quitar mi puesto. Y estuve muy angustiada porque efectivamente me estaba quitando mi puesto, yo nunca he sido millonaria y necesitaba la plata que me pagaban los desfiles y las fotos para vivir. Y fui con un gran amigo, con Fran Bofran, que es un fotógrafo maravilloso, que es mi padrino de vida, y se lo dije, le dije, ¿qué hago? Yasmín está quedándose con todo mi trabajo, me parece maravilloso que le vaya bien, pero yo necesito comer. Y me dijo algo que siempre comparto, me dijo, cuando alguien que viene detrás de ti o debajo de ti está en posición de quedarse con tu puesto, es porque ha llegado tu momento de crecer. Y para mí fue una gran revelación. ¿Cuántas veces no nos peleamos con el que está al lado de nosotros porque tenemos miedo de que nos quite ese pedacito que creemos que hemos alcanzado con mucho esfuerzo y que no hay más nada más allá? Después de que él me dijo eso, cogí mis maletas, estaba en Caracas, cogí mis maletas, me vine a Colombia y empecé mi carrera como actriz y no me arrepiento ni un solo segundo de lo que he hecho y de las bendiciones que he recibido. Para mí, si no me hubieran dicho eso, quizás todavía estuviera en Venezuela, quizás todavía a mis 48 años estaría tratando de modelar y quizás no hubiera podido crecer defendiendo mi pedacito. No, solté y lo he convertido en una especie de mantra de vida. No tengo miedo de que nadie me venga a quitar mi puesto. Si alguien viene y se queda con mi puesto, bien. Entonces, cuando alguien viene y se queda con mi puesto, digo, ok, ahora, ¿para dónde me toca ir? El arte como lenguaje para enseñar a los demás. Obviamente la actuación, y con la actuación el canto, porque un actor tiene que ser completo. En los talleres que vos acompañás, hay varias formas de arte, incluso la escritura. Y a través del arte uno asiste a una transformación del espíritu. Quisiera que nos compartieras algo sobre esto. Cuando empecé a editar Reconstruyendo Imaginarios, obviamente la gente siempre me ve como actriz o me ve como modelo, a pesar de que tengo ya como 15 años en que no modelo.
Y siempre que les hablo de reconstrucción de imaginarios me dicen, bueno, pero hagamos un taller de actuación o hagamos un taller con canto. Y el ego es muy traicionero, ¿no? Entonces siempre uno trata de meter la cosa como por lo que conoce o por lo que le ha dado reconocimiento. Y en la pandemia, con la Corporación Omenka, que es una corporación de actrices y directoras afro a la que pertenezco, decidimos llevar Reconstruyendo Imaginarios a jóvenes de diferentes partes del país y participamos en una convocatoria de una ONG que se llama Activoca. Y Activoca nos dijo, queremos que hagan Reconstruyendo Imaginarios, pero queremos que el producto de Reconstruyendo Imaginarios sean piezas artísticas hechas por los participantes. Y escogimos hacerlo a través de la actuación, del canto, del baile. Y yo quería meter dos temas en los que no soy muy experta, pero que creía que eran importantes, que era la escritura y la poesía. Y separo la poesía porque la poesía no era necesariamente poesía escrita, había poesía hablada, poesía uh-huh. urbana. Y me di cuenta de algo en el proceso, no lo tenía muy claro cuando empezamos. Para hacer una representación como actoral, una improvisación actoral, necesitas cierta preparación. O sea, a diferencia de lo que los realities nos venden, los actores no se forman en 15 días. No, eso es mentira de los realities. Gracias por contármelo. Y por supuesto, un cantante tampoco se forma en 15 días y un bailarín tampoco. Y por supuesto, un poeta y un escritor tampoco. Pero tenemos todos la libertad de escribir lo que soñamos, lo que pensamos, independientemente de la calidad o de los otros factores que lo juzgan, porque nace de nuestra más profunda, de nuestra alma profunda, ¿no? Y en el taller, que terminó siendo un taller virtual, terminamos recibiendo, lo que más recibimos fueron pequeños ensayos y poemas. Poemas de personas que no habían encontrado nunca, sobre todo de chicos, cómo expresar lo que pensaban y lo que sentían alrededor de estos temas, alrededor del merecimiento, alrededor del empoderamiento, alrededor de las formas en que vivían y cómo esas formas los afectaban. Poemas, ni siquiera en rima, poemas, palabras mágicas. Y la poesía se convirtió en la manifestación más poderosa de esas vivencias de esos chicos. Pero pasó algo también, algo muy poderoso alrededor de eso, a lo que debo agradecérselo a la pandemia. Cuando empezamos el proceso, que fue en Barranquilla, Santa Marta, Cali y Buenaventura, teníamos pensado que fuera presencial y entró la pandemia. Y decidimos hacerlo de forma virtual. Cuando empezamos a hacer el proceso virtual, nos dimos cuenta que se podía hacer el proceso con todo tipo de personas, no estaba limitado al espacio. Ustedes cuando van a ciertos espacios, no sé, a una conferencia, siempre eso está limitado por con quién me voy a rodear, qué gente va. Y yo estoy segura que muchos de nosotros hemos dicho, vamos a tal evento que ya va a haber gente muy chévere, ¿no? Y gente muy chévere generalmente significa gente que piensa como yo, gente que se parece a mí o gente con la que yo aspiro a estar. Este espacio incluyó gente que para los otros quizás no era muy chévere, ¿no? Incluyó migrantes, pobres, venezolanos, incluyó personas de la comunidad LGTBI, además muy empobrecidas, chicas trans, chicos trans, madres cabeza de familia, algunas con unas creencias religiosas muy, muy cerradas, niños de clase alta de las mejores universidades de sus ciudades, colectivos feministas, y nos sentamos y había cosas como un chico que trabajaba en un garaje de noche que se llama Saúl, y Saúl se quedaba después de su turno para participar en Reconstruyendo Imaginarios, que se hacía por Zoom, o una chica venezolana que hacía las uñas mientras hacía el taller, porque tenía sus clientes que la estaban esperando. Había otra chica súper religiosa, Aileen, que me decía, yo tengo que ir el sábado porque el domingo voy al culto, y solo hacía la clase del sábado.
En fin, nos encontramos con vivencias increíbles y eso lo que generó, más allá de lo que pudieran escuchar de mí, es que se pudieron escuchar entre ellos. Y terminaron suscitándose amistades improbables, como una amistad entre Molly, una chica venezolana trans que vive en Riohacha, y una chica supremamente religiosa que hasta ese momento había estado muy en contra del tema LGTBI, que vivía en Barranquilla, y se convirtieron en mejores amigas y dejaron de juzgarse y empezaron a ver otras humanidades. Eso se logró a través de las expresiones que ellos fueron haciendo a través del baile, de la música y de la poesía. ¿Por qué es tan importante escuchar como un verbo cotidiano? Porque bueno, aquí venimos y a todos nos gusta en alguna medida hablar y que nos escuchen y nos sentimos importantes porque el otro nos está prestando atención y relegan casi que la escucha como si fuera un asunto secundario, pero yo creo que es la base de casi todo lo positivo que se puede encontrar. Desde tu vivencia, háblanos de la fortaleza de la escucha. Escuchar para mí es más grande que eso, es percibir al otro. Escuchar no solamente es escuchar con el oído, escuchar es ver lo que el otro está haciendo. Si yo estoy hablando con alguien y empieza a removerse en la silla, algo está pasando. Se está incómodo, incómoda. ¿Qué está pasando con esa persona? Si yo estoy escuchando, si yo estoy frente a alguien, percibiendo a alguien, tengo que poder percibir si tiene miedo, si tiene risa, si no quiere estar allí, si quiere estar allí. Pero estamos todo el tiempo esperando que el otro se calle para intervenir. No, esa es nuestra vida. O sea, yo hablo. Bueno, habla rápido, sí, da tu opinión porque ya, me toca a mí decir. Y casi ni dejamos que la otra persona termine, casi que a veces pillamos en el aire una palabra de lo que está diciendo la otra persona que me sirve para mi siguiente monólogo, ¿no? Y eso lo que hace es que seamos un montón de soledades transitando por la vida. Estamos juntos, pero todos estamos solos, ¿no? Porque yo estoy en mi propia cabeza. Y eso lo que hace es evitar la empatía. La empatía no existe si somos un montón de monólogos. Si yo solo estoy esperando que el otro se calle para hablar, realmente no estoy viendo su punto de vista. La empatía es una palabra que está un poco manida, un poco manoseada, pero la empatía real es qué hubiera pasado, qué tendría que haber pasado en mi vida para que yo hubiera tomado esas decisiones, para que yo pensara de esa manera, para que yo viviera la vida de esa manera. Y eso nos hace compasivos en lo que es la compasión real. ¿Cómo me vuelvo yo compasivo? ¿Cómo me vuelvo yo respetuoso del otro cuando yo de verdad pienso dónde nuestros caminos se separaron? Para reforzar esto, quisiera, no sé qué tan íntimo sea esto de nuestra conversación ayer, pero quisiera traerlo aquí. Y es el método de preparación de Indira como actriz, que también me habló profundamente de su ser empático. Porque no es solamente que te encargan un papel y dices, listo, voy a hacer a tal, a fulanita, a menganita. Yo le dije, conversando, que parte de lo que me parece muy bello es que ella está ahora mismo enseñando a muchos a encontrar su propia voz para ser ellos mismos. Y que lo hacía una persona que tiene un trabajo, uno de sus trabajos, es ser muchas personas a la vez, que es lo que uno percibe que es una actriz. Y me dice, no, yo nunca soy muchas personas a la vez. Hablarnos de cómo se prepara un papel desde la empatía, desde ese método tuyo, que también es el de Daniel Day-Lewis y el de otros grandes, grandes actores. Uno parte de la base de que si te escogen para hacer un papel es porque algo tienes de ese personaje que te invitan a hacer, ¿no? No sé, a mí no me van a mandar a ser la Madre Teresa de Calcuta, ni me van a mandar a ser, no sé, Julian Assange, ¿no? Sería imposible. Uh-huh. Hay algo ya de base en los personajes, pero yo siempre que interpreto un personaje nuevo, yo trato de empezar en la génesis, es el inicio. ¿Cómo era yo desde pequeña? ¿Cómo era ese personaje de pequeña? ¿Cuál es la parte en la que nos parecemos? Primero la parte en la que nos parecemos. Y después crear las herramientas para ver dónde ocurrió esa separación.
Yo le contaba ayer a Juan una anécdota. Yo hice una novela hace muchos años que se llamaba Tres Milagros. Y en Tres Milagros, este personaje era una desplazada de la violencia, una campesina desplazada de la violencia que termina en la cárcel y se convierte en la matona de la cárcel. La peor de todas. En la peor de todas. Y yo quería entender cómo alguien se convierte en la peor de todas en la cárcel desde la compasión, no desde desde el estereotipo. Y tuve la bendición de que un amigo me llevó a la cárcel distrital de Bogotá y conocí a una chica. Para hacerles una referencia, yo nací en Soledad Atlántico, en una familia muy pobre. Mi mamá se fue ilegal a Venezuela cuando yo tenía 12 años a trabajar como empleada doméstica. Yo estudié en un colegio normalista de monjas y me quedé cuando mi mamá se fue con mi abuela, mi padre y mi hermano. La chica que yo fui a ver era una prostituta de una de las zonas de tolerancia más pobres y más difíciles de Bogotá, que se llama Santa Fe. Y se llamaba, o su alias era Eunice. Eunice estaba en la cárcel por complicidad en intento de asesinato y tenía una cortada que le atravesaba la cara por completo. Eunice había nacido en Soledad Atlántico. También. Su mamá se había ido cuando ella tenía 12 años a vivir a Venezuela a trabajar como empleada doméstica ilegal. Se quedó con su papá y su hermana y su abuela. También. Y había estudiado en un colegio de monjas. También. Y para mí fue una gran inquietud saber dónde los caminos se dividieron. Y empecé a indagar en la conversación y descubrí que los caminos se dividieron en la forma en que le hablaban sus padres a ella y la forma en que me hablaban mis padres a mí. Y eso nos lleva a hablar del privilegio. Pero mientras las dos éramos pobres, las dos teníamos una cantidad de cosas en contra, pero mientras a mí mi madre me decía, tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando estudies, me decía que era la mujer más inteligente del mundo. Mi mamá me había convencido a mí de que yo era una niña genio y a mi hermano también. No sé de dónde lo sacó. Ella en algún momento, alguien le dijo del tema del IQ y del tema de los niños genios y ella lo agarró y nos dijo, le dijo a mi hermano y a mí, ustedes son genios con IQs altísimos. Nunca nos hicieron una prueba de IQ en la vida. Y hizo que mi familia, ella se lo creyó. Hizo que mi familia se lo creyera, hizo que nosotros no los creyéramos. Imagínense mi sorpresa cuando crecí y conocí a un genio de verdad. Y yo dije, no tengo IQ altísimo. Pero ya el daño estaba hecho. Ya yo había, mi hermano y yo estábamos convencidos de que todo lo podíamos hacer, aunque no tuviéramos plata, con el cerebro. Y ese fue el camino, ese fue el momento en que nuestras vidas se cruzaron. Entonces empecé a crear un personaje que es, ok, esto es lo que pasa cuando vives, cuando creces en un ambiente vulnerado, pero además la gente que está a tu lado te vulnera con lo que te dice. Y esa es Eunice y ese es el personaje que vieron. Y eso de que a uno le digan que uno puede ser lo que quiera ser, se parece también, perdón, yo sé que la protagonista aquí es Indira, pero recuerdo a mi papá diciéndonos, ustedes todos son muy inteligentes. Yo un día me voy a morir. Efectivamente se murió. Pero les voy a dejar de herencia la educación. Y no había asunto que él celebrara más que el día de las calificaciones. Incluso con cierta dureza, cuando uno llegaba con el segundo lugar del salón y decía, ¿por qué no quedaste de primero? Porque él sabía que era más difícil para nosotros que para otros. Porque él sabía que teníamos que sostenernos con las becas por ser buenos estudiantes para estar en las universidades en las que aspirábamos a estar. Creo que ahí, en eso que te decía tu mamá, creo que ahí, en eso que mi papá nos insufló, está la diferencia que hace que vos y yo estemos hoy acá. En un país donde hay tantas personas parecidas a nosotros y con tanto viento en contra del que no se han podido levantar. Hay algo muy bello también en todo esto, porque esto no es una conversación sobre el dolor, sino sobre la esperanza, y la esperanza en lo que se puede vivir y que aquí está el testimonio. Y es que hay otra frase, nada es más puro que la mezcla. Creo que este país no lo ha entendido.
y reclamamos asuntos puros en un lugar donde todos somos mestizos. Reclamamos estereotipos de belleza donde si algo no hay es realmente un estereotipo dominante. Quisiera que habláramos de lo que vos has encontrado, de la riqueza, precisamente de la mezcla, que es la otra cara de la discriminación. Primero tengo que empezar hablando del tema de la belleza. Yo dicto una charla dentro del Construyendo Imaginarios que se llama ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ves? Que tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación y las redes sociales han empezado a deformar nuestro concepto de la belleza, ¿no? De hecho, hay ya una enfermedad, una nueva enfermedad psicológica que tiene que ver con el tema de los filtros y la forma en que deformamos nuestra propia imagen alrededor de los filtros de Instagram y de... Y cómo se frustra la gente. Y de cómo es de frustrante y de cómo no queremos que nos vean sin maquillaje o de cómo no queremos que nos vean de ciertas formas porque pareciera que nuestro aspecto falsificado es nuestra identidad nueva. Y creo que hay un camino largo por hacer. Pero lo que yo descubrí modelando es que, por ejemplo, esta imagen que tiene la gente de las modelos es una imagen fabricada por alguien más para vender un producto, siempre, ¿no? Las modelos no son ideales de belleza, son ideales de mercado, ¿no? Y las actrices y son unos ideales de mercado que cambian. Si nosotros vemos, por ejemplo, quién era bella en los años 20, era muy diferente a la mujer que era bella en los 80 y a la que es bella hoy. Y de repente, los que somos un poco más grandes, tenemos una idea de cómo era la belleza antes de las Kardashian, ¿no? Ahora todo el mundo ve a las Kardashian y todas quieren ser hipervoluptuosas con nalgas grandes y senos grandes y bocas así y pelos muy así. Y cuando yo estaba chiquita eso no era así, ¿no? Pero además, tampoco la belleza de cuando yo estaba chiquita era la correcta, porque es que no hay belleza correcta, ¿no? La belleza para mí es salud, ¿no? Entonces, esos patrones de belleza que nos imponen nos confunden y nos enredan, y una parte del patrón de belleza es la belleza eurocéntrica, ¿no? Que tiene que ver con colonialismo y tiene que ver con una cantidad de cosas que nos metieron en la cabeza en Latinoamérica en general. Por eso yo hablo de la vergüenza latinoamericana. Y empiezan a aparecer patrones cuando empieza a aparecer ese poderío europeo acá que hacen que siempre estemos ocultando nuestra identidad afro y nuestra identidad indígena también. En la mayoría de las charlas que yo dicto, me encuentro siempre, y voy a dejar esa pregunta aquí, no para que me la respondan a mí, sino para que se la respondan ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de sus ancestros indígenas, de los suyos, de los de cada uno? ¿Cuántos de ustedes conocen las historias de sus ancestros afro? En mi casa se hablaba de mi abuelo español, que era rubio de ojos azules, con un orgullo absoluto, de mi bisabuelo español, hasta que yo un día descubrí que mi ancestro de mostrar era mi bisabuela haitiana, descendiente de los haitianos que vinieron a ayudar con la independencia a Simón Bolívar. Pero como ellos eran afro, ellos habían sido invisibilizados, como que tenía ancestros guayú, que habían sido poderosísimos. Entonces, esa renunciar a nuestras identidades indígena y afro, esconderlas, sentir vergüenza de ellas, rastrear hasta nuestro tataratatarabuelo, el europeo que tengamos todos en el árbol genealógico, nos hace incompletos. No podemos competir con un danés o con un francés que tiene su mamá y su papá y que él mismo es francés o danés. No podemos competir con ellos diciendo, es que yo tengo un tataratatarabuelo francés. No. Lo que nos hace poderosos es que tienes un tatarabuelo francés y un tatarabuelo africano y un tatarabuelo indígena, americano, originario. Y cuando entendemos ese poder que hay en la conjunción de esas identidades, es cuando aparece eso de que la mezcla es poderosa. Porque eso que somos los latinoamericanos es producto de nuestra mezcla. Y el momento en que lo abrazamos con orgullo, podemos recuperar todo el potencial que tiene. Antes de pasar a un instante de preguntas, si las tienen, de comentarios, que si son solo comentarios, ojalá sean solo breves.
Para que puedan escucharse otras preguntas y para que podamos tener la conversación con Indira, en estos 2 minutos 40 que nos quedan, 2:39, has mencionado varias veces la vergüenza latinoamericana. Es un concepto muy poderoso. Quisiera que, aprovechando los 2:28, nos cuentes qué defines tú como vergüenza latinoamericana. Yo defino como vergüenza latinoamericana eso que nos han enseñado de que solo vale la parte europea que tenemos en nosotras. Y yo creo que ha llegado el momento de darnos cuenta claramente que somos un pueblo colonizado. Somos un pueblo colonizado, no solamente colonizado económicamente, no solamente colonizado culturalmente, somos mentalmente colonizados. Y eso es lo que tenemos que deconstruir, destruir. Muchos de nuestros prejuicios se basan en esa colonización de la mente. Y no hay forma, no es posible que seamos completamente brillantes los latinoamericanos mientras no rompamos ese estereotipo. Si nos damos cuenta de muchos de los latinoamericanos brillantes que hay, que pueblan nuestra cultura, son aquellos que han abrazado realmente la identidad de forma completa. Gracias. Y eso es, para mí, esa es como la gran invitación a mirar a nuestro árbol genealógico, porque les voy a decir una cosa, independientemente de si pueden comprobar, porque sé que algunos tratarán de comprobarlo, que no hay una sola persona indígena ni una sola persona afro en su árbol genealógico, si pueden comprobarlo, de todas formas, solo nacer latinoamericanos están teñidos de las tres culturas en la forma como aman, como comen, como viven, como se relacionan, como hablan. Y tenemos que dejar de pensar que la cultura es el carriel, el sombrero volteado, el vallenato. La cultura está dentro de nuestra identidad y dentro de nuestro ser. Y en el momento en que lo abrazamos con orgullo, podemos llegar al cielo y ser superiores a cualquiera. El planeta entero es mezcla. La diferencia es cuándo ocurrió esa mezcla. Es entonces este momento, 4, 3, 2, 1, para abrir las preguntas de quienes aquí nos acompañan. Alonso Sánchez Baute va a ser el primero porque me lee el nombre. Y pueden levantar la mano, eso, ya saber por dónde sigue. Les agradecemos que nos digan su nombre porque no hay sonido más hermoso que el nombre propio. Hola, Alonso Sánchez Baute. Antes que nada quiero agradecer la charla. Los dos hablan muy bello, no solamente por lo que dice, sino por el tono y el acento que tienen. Realmente me conmovió escucharlos. Mientras te oía, Indira, me quedé en una frase que dijiste, que fue de las primeras, que contaste lo que te pasó o lo que sucede con el tema de las con el tema de las modelos que pedían como una cuota negra entre todas las demás modelos, pues como una cuota, digámoslo así. Y me acordé de que hace unos años hubo como una presión muy fuerte a nivel nacional, porque nunca había habido una reina negra, una reina nacional de belleza negra. Eligieron la reina nacional de belleza negra y al año siguiente se calmó. La presión se acabó. Me acordé también de aquella famosa foto de la revista Jet Set, donde aparece.